Lines like this make me clench my fist. Then I'm caught up in the midst of the musical bliss. Blow a kiss to the ladies in my corner, caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the music, feel the music, feel the music. Te voy a extrañar. Bueno, no te voy a extrañar. Qué linda que sos. Qué linda que sos, bebé. Te amo. Pablo Montero terminó sus estudios y comenzó el Conservatorio de Arte Dramático. Lo que le falta de talento y agallas supo compensarlo con las drogas. Trató de hacer lo mismo con el dinero y quedó involucrado en la venta de... Es sorprendente cómo una mentira puede hacer perder toda la credibilidad que tiene un buen periodista. Señor Montero, lo llamo por el casting de On TV. El personaje es un actor que se mandó muchísimas cagadas por su adicción a la cocaína. Si alguien se entera, este actor puede perder su libertad. Tenés que estar en Rosetti al 300 en la verdadera. Carlitos. ¿Quién habla? Vos sos el que le rompió la cara a un tipo de una trompada y lo dejaste en coma en el hospital. ¿Sabes si tu vieja se entera de esto, Carlitos? Yo no te digo nada y el tipo es boleta. ¿Qué mierda sos? Vos y tu familia están hasta las bolas. De las estafas virtuales no se encarga la bonaerense, ¿viste? Novedad, ¿eh? Todo marcha bien. ¿Bien que se cumplen los plazos o no? Por supuesto. Sin errores, ¿no, Andrada? No lo sabrá. ¿Recibió el email con las instrucciones? Descuide. ¿Descuide qué? Que no se preocupe. Pero Andrada, ¿cómo le voy a mandar el email con las instrucciones? Usted no tiene sentido del humor. ¿Usted cree? No creo, estoy seguro, Andrada. Sin errores, sin errores, y no se olvide usted. No tiene sentido del humor. Dale, nena. Yo lo sigo. Busquen la salida. Tienen 20 minutos. ¿Y si no lo logramos? Ese es su problema. Hola. Muy bien. ¿Te gusta? Te voy a recibir, tita. Un jeque. Yo tengo más. No, yo no. No, yo. Yo. Me alegro que hayan escapado de las autoridades. Sos un hijo de puta. No, Alana. Mi madre no ejercía tu profesión. Hay que evaluar las posibilidades. Evaluar las posibilidades. Permiso. Son libres, exitosos, tienen dinero depositado en sus cuentas corrientes y sus prontuarios borrados. Vamos a brindar. Muy bien. Yo no existo. Néstor, sí, un buen periodista necesita un buen equipo. Muchas gracias, señor. Estos anteojos, como cada uno de los elementos que tienen en su poder, son cámaras. Cámaras ocultas. ¿Qué tenemos que hacer con esto? En la primera misión vas a ser cámara 1. Con mi marido. Y tenía ganas de ir al baño y no había baño. No anda el baño abajo. No anda el baño abajo. ¿Me no, 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 por favor. Así no te lo crees ni vos. Yo no voy a poder hacer. No, si vos vas a poder. Todos van a poder. Recientemente secuestrado. Los negocios de la familia abarcan una vasta red de distribución de narcóticos en Capital y Gran Buenos Aires. Es muy simple. Tenés que volver vos. ¿Eh? Ya está, tenemos todo lo que necesitamos. Este es el último capítulo de Bonanza, ¿no? Sabemos quién es, ¿no dice quién es el jefe de la organización? Sí. Ahora Freddy Krueger viene, lo mata. Yo veo muchos dibujitos, hermano. Hay muchos intereses, hay muchos personajes metidos en este tema. Yo quiero que vos lo sigas a sol y
sombra. Yo quiero que seas como el pez y el agua con estos hijos de puta. ¿Venís a mi casa a hacer una denuncia? ¿A mí me venís a denunciar? ¿Lo que sos pelotudo? ¿Por qué no decís que lo mataste a Gardel, hijo de mi puta? ¿Que pusiste la bomba en la AMIA, vos? ¿Sabes una cosa, Néstor? Fuiste. No sos boleta. Yo no hice un hombre atrás.